Estamos trabajando intensamente, el verano más caliente en 58 años, no sé si han escuchado eso. El tema de energía, un problema nacional que nosotros estamos tratando de resolverlo. Y el tema del agua también es un problema nuestro de muchos años que estamos, creo, mucho mejor que otras veces, pero bueno, hay que seguir trabajando en el tema. Hay que reunir con los directivos. Espera, por orden y... ¿Qué tipo de obras se realizarán para tratar de...? Bueno, hable con la de Aguas Catamarca, le puede mostrar el cronograma, la... Y el detalle de todas las obras, los acuerdos que están haciendo. ¿Le unos representantes del gobierno estuvieron reunidos con los directivos de Descargo? Es una empresa privada y permanentemente en contacto con la gente del Ministerio de la Pública. Gobernador, ¿usted le dejó un mensaje a los vecinos que no tienen agua y luz? Es un problema ancestral nuestro. ¿Ustedes no vivieron en Catamarca, muchachos? Porque yo he vivido en pleno centro de Catamarca y permanentemente hemos tenido las emergencias hídricas. Estamos trabajando en la extensión, digamos, habitacional que sufrió Catamarca y se están haciendo varias obras en este momento que va a ir solucionando paulatinamente el problema. Y el acueducto que ha sido tan criticado, estamos terminándolo, que eso va a ser un paliativo casi... Bueno, pedirle que tengan paciencia, que estamos trabajando en el tema.